de cambio climático. Ese es mi sobrino. Cada descolor de fruta y el peligro de extinción. Hay que salvar el planeta y ponernos en acción. Planeta Darwin. Y este lo encontré aquí, junto a un árbol, un super fósil de un pez. O sea que, ¿alguna vez todo esto estuvo cubierto por el mar? Antes teníamos más lluvia, había más gusanos para comer y mejor música para escuchar. Que todo tiempo pasado, por pasado fue mejor. Bueno, que tenemos problemas, no lo podemos negar, pero debemos actuar para mejorarlo. ¿Cómo están mis estimadas y únicas en su especie ranitas de Darwin? Aquí, recordando el pasado. Y enfrentando el futuro. La naturaleza está en constante cambio. Y ustedes, en constante evolución. ¿Evolución? ¿Qué es eso? Me extraña, viniendo de un Darwin. Un pariente de ustedes habló de evolución hace muchos años atrás. ¿Un pariente nuestro? Charles Darwin fue un científico inglés y desde muy niño le apasionaba todo lo que tuviera que ver con la naturaleza. ¡En eso nos parecemos! Su curiosidad lo llevó a embarcarse en el Beagle, donde da la vuelta al mundo recopilando muestras de insectos, plantas, fósiles, huesos y plumas. ¡La vuelta al mundo! ¡El sueño de todo Darwin! Charles Darwin tomó notas y dibujó todo lo que fue observando. Y es en Sudamérica, en los bosques del sur de Chile, donde se encuentra con la rinoderma Darwiniwi. ¿Quién es ese? ¡Las ranitas de Darwin! Charles Darwin las identificó como una rana distinta a otras, con características especiales que les permitían adaptarse al ecosistema en que viven, como por ejemplo, su color. ¡Así me puedo esconder! ¡Esa ranucha enana darwiniana! ¡Ahora sí que se va a creer! ¿Y qué tanto color con ese tal Charles Darwin que se dedicó a mirar animaluchos perdedores? Perdedores y muy hambrientos. ¿Zorros de Darwin, por ejemplo? ¡Claro que un zorro es otra cosa! ¡Wow, tío Charles! ¡Eres un afortunado de llevar su mismo nombre! Recibo esto con humildad, liderazgo y dolor de espalda. Y aparte de descubrir bellas especies. ¡Como nosotros! ¿Qué otros descubrimientos hizo? Charles Darwin planteó la idea de la evolución de las especies a través de la selección natural. ¿Selección natural? ¿Cómo es eso? Antes se creía que las especies permanecían iguales. Pero Darwin descubrió que a través de los millones de años han evolucionado para adaptarse mejor a su entorno. O sea que mi tatara 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 abuelo no era igual que yo. Las jirafas, por ejemplo, hace millones de años eran de cuello corto. Pero las que tenían el cuello más largo pudieron alimentarse y sobrevivir. Sus crías nacieron con esas características y los hijos de estas crecieron con los cuellos cada vez más largos para asegurar la supervivencia de sus especies. ¡Adaptarse o morir! Tal vez hace muchos años teníamos dos lenguas para comer doble ración. O teníamos alas, plumas para cobijarnos de la lluvia y fuertes garras para defendernos de los dinosaurios. A mí me gustaría tener una piel más delgada para soportar este calor. ¿Y este? ¿Quién es? Mis antepasados también fueron observados por Charles Darwin. De hecho, nos llaman Zorro de Darwin. O sea que somos como primos. Así es, pequeño amigo. ¿Y qué diría hoy Charles Darwin con la naturaleza en peligro? Como dijo mi tocayo Charles, las especies mejor adaptadas al medio son las que sobreviven. ¿Y qué hay con eso? Que para cuidar la naturaleza y luchar contra el cambio climático, debemos adaptarnos. Bien dicho. Ese es mi tío. Y primo. ¡Charles Darwin!